Sí, muy contenta porque una, como dijera, una gran ayuda. Fue harta la ayuda por parte del equipo, o sea, de todo del municipio y de la, del monitor, de todas las personas que están encargadas en esto. Una gran ayuda, en especial para mis hijos, que les dieron sus literas, que era lo que más deseaban tener ellos, una camita donde poder dormir con más comodidad. Tengo tres niños y mi esposo, pero en este momento él anda trabajando. Y eso era lo principal igual, porque antes ellos dormían, como le dije yo, el más chiquitito, él tenía que, teníamos dos camas, él tenía que bajar su cama al piso en la noche cuando se acostaba y de ahí levantarla para irse al colegio en la mañana y dejar su cama ordenadita. Nosotros le entregamos todo lo que es comedor, ¿cierto? Comedor, loza que ella le faltaba, no tenía, y también le entregamos una litera, ¿ya? Y cómoda también, en la parte de equipamiento, pero también se trabaja con la familia lo que es constructivo, pero eso también está pendiente, que es una habilitación de un recinto, porque a ellos les falta también a sus hijos. Eso es una segunda etapa que se dará, me imagino, igual durante el presente año, ¿no? Sí, el otro mes ya estaríamos terminando con ella. Trabajamos con 75 familias. El programa es de habitabilidad, pero esta es una de las familias que nosotros elegimos para esta actividad. Bueno, nosotros hacemos primero una visita. En esa visita nosotros le preguntamos a la gente cuáles son sus necesidades como primordiales, cuáles son ellos lo que necesitan. Y nosotros hacemos una inspección de todos los recintos, de lo que realmente es como una inspección visual primero. Y después nosotros hacemos todo lo que respecto a lo que es constructivo. Nosotros después en lo que es un proceso como de oficina, vemos esa instancia de ver qué es realmente la gente y dentro del presupuesto también lo que nos alcanza. Este año hubo una reducción un poquito de los beneficiarios, pero fue en pos de que en cada intervención hubiera un mayor ámbito de monto. Entonces, en ese sentido, aquí la gente va a recibir más, o sea, más soluciones, soluciones en equipamiento y soluciones constructivas. Bien, me puse contento. ¿Cuándo te llegaron las cositas? Sí. ¿Hoy día? No me acuerdo. ¿Hace días? Sí. Ya, ¿tú estudias? Sí. ¿Dónde estudias? En la Aurora de Chile. Ya, ¿estás contenta? Sí. Yo soy la más contenta y agradecida de todas las personas que me ayudaron para lograr todo esto que me dieron, en especial a los monitores, a la señorita Grisel, que una vez igual me vino a ver, me ayudó con una canasta familiar. En ese tiempo mi esposo estaba sin trabajo y entonces ella me hizo esa ayuda. Y por eso estoy muy agradecida de las personas de Habitabilidad y don Juan Manquel igual. Más del paz, del paz, del paz, del paz, del paz, del paz.